Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Gracias por acompañarme. Vamos a ver qué te quieren decir las cartas, qué mensajitos hay. Recuerda, esto es entretenimiento. Es una tirada general, colectiva, no es tirada personal y cualquier información que necesites de mí va a estar en la descripción del video. Mi contenido de tarot, uno, obviamente, ahora ya está en muchas plataformas. Está aquí en YouTube. Ya abrí de nuevo mi TikTok y también mi Patreon. Ya no hago membresías aquí en YouTube, las he movido a Patreon. Si me quieres acompañar para allá, te invito a hacerlo. Yo no participo en ningún grupo de tarot en ningún lado, o si tú piensas que estás hablando conmigo, no soy yo, ¿ok? Yo solo tengo un solo método de contacto, un solo número de WhatsApp, y no hay gente que se hace pasar por mí, no puedo hacer nada al respecto. Se roban mi fotografía, la ponen en un WhatsApp y pretenden ser yo. No, yo solo tengo un método de contacto, es a mi WhatsApp. No existe ninguna otra manera de contactarme. Yo no contesto por redes sociales, yo no contesto emails. Yo no hago absolutamente nada, ¿ok? En privado. Y lo único que contesto en mi celular de negocio es para agendar consultas de tarot. De otra manera no contesto, ¿ok? Por precaución, por seguridad y por tanto estafador que existe allá afuera. No hay pierde, solo tengo un número. Si está, me canso de que la gente me mande mensajes y me digan, oh, eres tú. No, no soy yo. Siempre lo digo, solo tengo un método de contacto y punto. You know, ya mejor voy a ignorar ese tipo de mensajes porque siempre lo digo en todos mis videos. You know, si no es mi número de WhatsApp, entonces, ¿qué crees? No soy yo. Solo tengo uno solo. So, así está el asunto. So, vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a ver qué está pasando. Ok. You know, pero bueno, cada quien. Tengo roller coaster, montaña rusa, tenemos limpieza, incondicional, tenemos hamster wheel, la llanta del hamster, y compromiso. Ok, empezamos con estas, duro y macizo. Ay, guáchale, ¿qué está pasando aquí? So, has limpiado muchas cosas de tu vida, personas, hábitos, pensamientos, tendencias, emociones. Yo veo que tú siempre has sido una persona genuina, has sido una persona que cuando das algo de ti lo das de corazón y lo das porque quieres, ¿ok? Eres una persona que ahorita estás, dicen, sobreviviendo, estás viviendo, estás trabajando, y no estás en el hustle de diario, chingándole todos los días. So, tienes una vida bonita, o sea, somos humanos, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacer? Tenemos que trabajar a huevo. ¿Qué se le va a hacer? Ahora, una persona quiere compromiso contigo. Quiere una relación de largo plazo contigo. Alguien quiere, you know, quizás darte lo que nadie te ha dado. Alguien quiere una relación bastante seria. Cuando escucha tu nombre, cuando te mira, cuando sabe algo de ti, es como que siente una adrenalina. No siente una adrenalina fuerte, siente algo, ¿cómo lo llamaré? Extraordinario. Muchas emociones, emociones altas, dice aquí. Esta persona quiere contactarte y va a ser una persona agresiva con su comunicación, no de mala manera, pero quiere, o sea, directo al grano. Quiero contigo, quiero tratarte, quiero salir contigo, quiero que estemos juntos, quiero que convivamos, quiero que seas el amor de mi vida, ¿ok? ¿Ok? Desafortunadamente para esta lectura puede ser que sea un ex, alguien de tu pasado, alguien que en el pasado no te cumplió, alguien que te dejó dolido, dolida. Esta persona te dejó básicamente tus emociones por todos lados. Posiblemente no te dio la relación que te había prometido. Esta persona es un emperador. Pero por más emperador que sea, hombre o mujer, no importa. Si no te trató bien, entonces, ¿qué se puede esperar de alguien que no te trató bien? ¿Qué se puede esperar de alguien que no te dio lo que te merecías? No se puede esperar nada. Confirmación con la sacudida de Cookie.
persona te ha observado por un tiempo, por bastantes meses te ha observado. Y cada vez que te observa se da cuenta que te ama más. O que más tiene esa inclinación, esas ganas de conectar contigo, esas ganas de interactuar románticamente, emocionalmente. Esa es una persona que siente amor por ti. Nomás siente amor por ti. ¿A qué me refiero con eso? Que el pasado ya no le interesa mucho, pero obviamente cuando una persona te lastima, yo creo que no les interesa el pasado. Y quieren que a ti también se te olvide. Well, eso ya depende de cada quien. Eso ya depende de cada quien. Pero veo que esta persona probablemente no quiere que recuerdes nada negativo. No quiere que recuerdes cuando te rompió el corazón. No quiere que recuerdes cuando, you know, no quería hacer esto y lo otro contigo. No quiere que recuerdes cuando no estaba disponible. No quiere que recuerdes cuando no te dio su amor incondicional como tú se lo dabas. Si tú me preguntaras a mí, Gaby, ¿tú qué piensas de esta persona? Yo te diría, me parece un tantito egoísta. Una persona que solo piensa en él o en ella. ¿Por qué? ¿Cómo tú vas a pretender que nada pasó? ¿Cómo vas a pretender que no fue para tanto si el mal lo hiciste tú? Obvio, la persona que hace el mal siempre va a pensar que no es para tanto. Obvio, la persona que hace mal siempre va a pensar que exageras. Obvio, la persona que hace mal siempre va a intentar básicamente tratar de minimizar lo que realmente hizo. Fue un malentendido, no entendiste bien, realmente no pasó nada. Entonces, ¿por qué te casaste y tuviste hijos con él o con ella? Pues es que, you know, como tanto tú lo quisiste manifestar, tanto decías que era cierto, que se hizo cierto, pero fue un malentendido. Yo he escuchado de todo tipo de excusas, no solo en mi vida personal, sino hablo también de las excusas que, you know, muchos clientes me dicen que les dieron sus parejas basado en lo que hicieron. Y créemelo, hay bastantes excusas extremadamente sarcásticas y extremadamente pendejas, you know. Yeah. Pero, you know, esta persona, sí tiene emociones hacia ti, pero pues bueno, ahí tú. Esta persona es alguien que quiere un compromiso, matrimonio, seriedad contigo. Puede ser que esta persona en estos momentos no esté muy bien económicamente. Puede ser que haya pasado por un accidente o una enfermedad o un batallar. O alguien de su familia se enfermó donde esta persona tuvo que aportar mucho económicamente y ahora pues esta persona tiene que recuperarse. Es una persona que ahora está quizás disponible. Puede ser que se haya divorciado, separado, terminó una relación o se separó de su familia, de un negocio, un contrato. Pero esa persona ahora que ya está disponible está mirando para tu lado y piensa que existe una posibilidad para que ustedes estén juntos o que puedan tratarse otra vez o que pueda existir algo más entre ustedes, ¿ok? Dejando el pasado atrás, dejando, you know, lo negativo atrás. Esa persona realmente ahorita es cuando más aferrada está a ti después de ese final en su vida. Esta persona cree, ya te hizo pasar un desmadre por lo que veo aquí, pero ahora quiere disculparse. Pero sus disculpas son mediocres. Porque sí veo la disculpa, pero la neta veo a alguien que realmente le tira lo loco, dice cualquier tontería como para, no sé, siento como que no toma en cuenta lo que hizo, como que nada más se lo sacude sus acciones y ahí aguántate, o sea, ya perdóname, no seas rencoroso, rencorosa, ya que se te pase, no es para tanto, no seas tan exagerado, o sea, todavía me sigues odiando por lo mismo, o sea, todavía tú estás con rencor, resentimiento, todavía me tienes coraje, o sea, ya pasaron tantos años, ya que se te pase, sí, te fui infiel y esto y lo otro, pero, o sea, no es para tanto, ya regresé porque te amo. Ya regresé porque te amo. Esas van a ser sus palabras quizás. Sí, quiero un matrimonio contigo. Te mira como una estrella, te ha puesto en un pedestal. Te mira como la única persona que le puede dar felicidad. Te mira como la única persona que le puede dar amor, que le balancea su vida, que le das estabilidad, que le das el motivo para vivir y para seguir. Sí, no voy a decir que no. Buenas emociones, pero ¿tú quieres regresar?
eso ya depende de ti. Eso ya depende de lo que tú quieras. Esta persona te ha puesto en un pedestal, y un pedestal muy alto. Yo nunca recomiendo regresar con el pasado, pero cada quien que haga lo que quiera. Ok, yo no soy nadie para decirle a nadie qué hacer. Haz lo que tu corazón te diga, haz lo que sea mejor para ti. Y si algún día te quieres regresar con él de tu pasado, asegúrate de que esa persona sea honesta contigo y que realmente quiera lo que tú quieres también. ¿Ok? Eso es lo que tengo para ustedes. Gracias y nos vemos mañana tempranito, you know, con la gracia de mi Padre Dios. Que descansen, que pasen buenas noches. Que les vaya de maravilla. Hubiera querido llegar a tiempo para hacer el video, pero no creo que el cine me preste para llegar tan rápido porque va a ser tarde la película. Pero bueno, nos vemos mañana. Y no, repito, con la gracia de mi Padre Dios, bendiciones para ustedes. Gracias por mirar los comerciales. Gracias por los superchats. Gracias por el apoyo, por la ayuda, por sus suscripciones. Gracias por unirse a mi membresía de Patreon. A las personas que se han unido, muchísimas gracias. Los aprecio de todo corazón. Gracias, gracias, gracias. Me apoyan muchísimo. You know, con esa membresía sí aporta bastante a mi economía. Así es que muchísimas, muchísimas gracias. Lo que tú aportas para mí a mi economía, que mi Padre Dios también te la regrese en bendiciones a ti. You know, y muchísimas gracias. Nos vemos mañana.